Saludos Silenos, espero que se encuentren muy bien, soy Gabriel Fury y bienvenidos a este nuevo videito. Rápidamente, como ya vieron en el título, en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo conseguir cada uno de los cascos y máscaras que vamos a tener en el juego. Les traigo en específico este video porque ya saben que para algunos cascos y algunas máscaras hay que hacer cosas muy en específico, muy especiales, y pues aquí les dejo directamente toda la lista de cascos o máscaras que vamos a tener, excluyendo los que son parte de todo un atuendo. Por ejemplo, la máscara Sheikah, por ejemplo, que es parte de la armadura Sheikah, pues no la voy a traer aquí, ¿no? El casco ignífugo, que es parte de la armadura ignífuga, no va a estar aquí, sino únicamente los cascos o máscaras que son de una sola prenda, ¿vale? Es decir, que no completan algún atuendo. Bien, pues venga, vamos a comenzar con esto. Seguir la máscara de Majora o Majora's Mask, ¿no? Obviamente, la máscara de Majora's, precisamente. Bueno, en este momento, como pueden ver, pues yo ya vengo bien equipado y todo. Les sugiero que, bueno, vamos a primero venir a la parte del subsuelo. Obviamente tenemos que llegar hasta donde está el coliseo en el subsuelo. Como pueden ver, ya he pasado todas estas raíces y he llegado, pues, afortunadamente o desgraciadamente, al subsuelo. Y precisamente al coliseo flotante. En este momento estoy llegando directamente al coliseo flotante, como lo están notando. Bueno, les sugiero de verdad que vengan bien equipados y con buenos arcos. En esta ocasión, pues, obviamente también con flechas bomba. Ya saben que en el subsuelo podemos conseguir bastantes bombas. Si ya han visto mi video de cómo farmear flores bomba, pues precisamente ya les he mostrado que en el subsuelo tenemos muchas bombas, ¿no? Además, pues yo lo he hecho prácticamente con este atuendo, así completito. Y pues unas buenas armas, y sí les sugiero un buen arco y al menos un escudo iliano, ¿ok? Que tengan algún escudo iliano, les sugiero, porque obviamente resiste bastante y pues te va a aguantar prácticamente toda la pelea. Lo que tenemos que hacer es que, llegando al coliseo flotante y acercándonos a este cofre, va a estar imbuido con malicia, es decir, no lo vas a poder tomar, nada más vas a llegar aquí y el coliseo de inmediato se va a cerrar, va a ser una trampa y vamos a tener que derrotar a 4 centaleones. Primero aparecerá uno normal, o sea, uno de los primeritos que salen, rojo. Después aparece uno azul, posteriormente aparecerá uno blanco y posteriormente un plateado. Y además, no solo con eso, todavía falta otro centaleón, vamos a derrotar hasta 5. El quinto estará aquí y es el centaleón plateado, pero va a estar cubierto con una armadura de piedra que únicamente le vamos a poder hacer daño con algunas armas que puedan dañar la piedra, como pueden notarlo. Miren, por ejemplo, aquí tengo esta. Este mandoble de centaleón azul, precisamente, pues me otorga la capacidad de poder romper rocas, también el martillo de Talus Glacial, incluso esta hoja de demoledor en The Golem Cúbico Supremo también me otorga la habilidad o la especialidad de precisamente romper rocas, ¿no? Con esas armas les vas a poder hacer daño. Y una vez que derrotes a todos, van a liberar el cofre. Debes de derrotar a los 5 centaleones. Y bueno, posteriormente les voy a traer un video, yo creo que será el siguiente que suba, en el cual voy a estar derrotando a los 5 centaleones. Les voy a mostrar cómo yo lo hice. Prácticamente hice toda la pelea, pero se puede hacer más fácil. Si tú ya tienes una hoja ancestral, ok, esa hoja ancestral, si se la lanzas a algún enemigo o la combinas con un arma y golpeas a algún enemigo con esa arma que tenga la hoja ancestral, lo vas a eliminar de un solo golpe, de un solo ataque, y puede ser bastante sencillo de esa manera. Así que también puedes aplicar ese método, te lo sugiero bastante. Y en este momento, cuando estoy grabando este video, todavía se puede aplicar el glitch de precisamente duplicar objetos, ¿no? Entonces puede ser bastante útil que dupliques ese, precisamente, si es que sientes que este coliseo te cuesta bastante trabajo, ¿vale? Y pues precisamente con eso vamos a haber completado todo el coliseo flotante. Posteriormente, ya les comento, les traeré un video con todo el combate que yo realicé, ¿no? Y una vez que has completado el coliseo, se va a desbloquear el cofre. Prácticamente ahora sí lo vas a poder tomar, y al abrirlo precisamente se obtiene lo que estás viendo en pantalla, lo que viste en el título, la máscara de Majora. Inquietante máscara heredada desde tiempos remotos que te ayuda a pasar desapercibido ante los enemigos. Es muy singular y difícil de conseguir. Y bueno, precisamente aquí la tenemos, la máscara de Majora. Ahora tenemos otra prenda más, en esta ocasión es el casco del trueno. Y bueno, para ella lo que tenemos que hacer es, primero que nada, consigan todo el atuendo del clan Giga. Como un breve resumen, ya se lo saben, pues ya les he mostrado directamente en todas las armaduras cómo conseguir cada uno de los atuendos. Pero, cada una de las prendas. Rápidamente, uno de los atuendos se encuentra aquí, al este del santuario de Kyo-Iou.
No, tenemos que llegar hasta la división de clan Giga, derrotar a los miembros de clan y robar la prenda o tomarla prestada, ¿no? De igual manera, la máscara en esta ocasión se encuentra en la meseta de los árboles, al sur de las ruinas del Templo del Tiempo. Tenemos que llegar exactamente hasta ese lugar y de igual manera derrotar a los miembros del clan y así obtener la prenda. De igual manera, la última se encuentra en el laboratorio de Akala. Una vez llegando directamente al laboratorio de Akala, derrotan a los miembros de clan y así van a poder obtener sin ningún problema la prenda. Y de esta manera vamos a poder conseguir las tres prendas, el atuendo completo. Una vez llegando aquí, vamos a llegar hasta la puerta de clan Giga, exactamente en este punto, como lo están viendo, en la parte de abajo del acantilado. Bueno, una vez llegando aquí vamos a tener una persona aquí, hablamos con ella y se va a activar una actividad secundaria. Lo único que tenemos que hacer para completarla es directamente equiparnos todo el atuendo, ponernos todas las prendas de Clan Giga y avanzaremos por la puerta. De esa manera vamos a poder acceder a la cueva de Clan Giga, ya lo saben, ¿no? Bueno, posteriormente para conseguir entonces esta prenda que es el casco del trueno, lo que tenemos que hacer es avanzar hasta el fondo de la guarida, hasta el final, ¿ok? Hasta el infinito, no, no es cierto, hasta el fondo de la cueva, hasta el fondo de la guarida de Clan Giga sin ningún problema. Bueno, una vez que hemos subido estas escaleras vamos a notar esas que son de madera. No vamos a subir por ellas, sino que nos vamos a dirigir de este lado. Ok, lo único que tenemos que hacer aquí es escalar o bien podemos utilizar infiltración, me parece, en alguna de estas telas para poder subir bastante rápido. De hecho, y nada más tenemos que acceder a esta parte. Así vamos a poder llegar con el líder. Él nos va a permitir jugar un minijuego o tratar de superar una prueba, por así decirlo, un desafío en el cual vamos a tener que derrotar a ciertos miembros del clan cierta cantidad en menos de un minuto. Cada intento nos va a costar 100 rupias, pero la primera vez que llegamos, el primer intento y la primera prueba puede ser gratis, ¿no? Entonces, el primer intento prácticamente lo podemos hacer sin gastar 100 rupias y el segundo nos pedirá derrotar a 6 miembros del clan en menos de un minuto y de igual manera nos cobrarán 100 rupias. Ahora, entonces, en ese momento yo ya he completado los dos porque ya les he grabado directamente el video para poder conseguir la técnica de manipulación terrestre, que de igual manera te la da este oficial. Ahora, vamos directamente con el último desafío, que se supone que hasta ahora nadie lo ha logrado. Es derrotar a 9 miembros de clan en menos de un minuto. Vamos a hablar con este oficial y en efecto, he oído que has ascendido oficial más rápido que ningún otro miembro en la historia del clan. De todos modos, en este lugar te trataré como un novato cualquiera. Tenlo muy presente. ¿Vuelves a entrenar? En ausencia de Zelda, es nuestra ocasión para asestar el golpe. Bueno, esto ya lo había leído. Con lo agudo que eres para darte cuenta de las cosas, llegarás lejos. El casco antitrueno, nuestro tesoro sagrado, es un objeto formidable que solo portan quienes hayan enfrentado o entrenado para ello, ¿no? Más bien, te aviso que de vencer a 9 contrincantes sería un logro sin precedentes. Bien, ¿quieres probar suerte? Y en efecto, vamos, supongo que dispondrás de 100 rupias para cubrir la cuota del entrenamiento. Ten en cuenta que una vez que dé comienzo no podrás abandonarlo a medias. Y en efecto vamos a entrenar directamente 9 miembros de clan en menos de un minuto. Les sugiero que para esto obviamente tengan algún arma potente, mínimo que haga más de 60 de daño. Les recomiendo que tengan la espada maestra combinada con algún material potente para poder hacer bastante daño. Pero bueno, yo tengo una todavía mejor, hago 130 de daño más o menos por golpe. Y pues, vamos a ver a todos. Aquí tenemos otro. Ok, ¿y este? Maldita sea, no escapen. Quiero pelear. Listo, aquí ya llevamos 2, 3, 4, 5. Ya nada, me faltan 3 después de este. Ok, ¿quién sigue? Aquí está. Adiós. 7 ya. Aquí, miren, tenemos los dos últimos. 8. Ay, Dios, sí me pegó. Tengan también bastantes corazones, ¿no? Porque puede ser un poco molesto. Bueno, como pueden ver, derroté a los 9 miembros en menos de un minuto. Bastante sencillo en realidad, ya cuando tienes un arma bastante potente. Y listo. Son muchos quienes se enfrentan a este entrenamiento, pero tú has hecho historia. Eres el primero que logra derrotar a 9 miembros de clan. Ah, tienes tanto talento que quizás estés a la altura de Link. Empiezo a pensar que eres más capaz de lo que había supuesto. Mereces recibir nuestro tesoro sagrado. Y con esto conseguimos directamente el casco antitrueno, forjado por el clan Giga copiando el tesoro sagrado de la tribu Gerudo, que se heredó durante generaciones. Los topacios que adornan le permiten repeler los rayos. Espero que en lo sucesivo sigas practicando con diligencia. Hazlo para aniquilar a Link y para llenar de orgullo al maestro Koch. Y bien, de esta manera es como conseguimos ahora el casco antitrueno. Ya no es llamado el casco divino ni nada, sino que es el casco antitrueno porque, como lo mencionan, es directamente una copia. Y aquí lo vamos a tener. Listo, ¿no? Precisamente pues nos va a servir directamente para soportar los rayos. Continuemos.
Ahora bien, mis estimados, pues para la siguiente prenda realmente nada más es un sombrero prácticamente, ni siquiera es un atuendo completo, pero es difícil de conseguir realmente porque requiere hacer bastantes cosas. Primero que nada, debemos terminar una aventura secundaria llamada las elecciones más bien a la alcaldía, que vamos a poder iniciar en la aldea Telia. Precisamente con Sojene. En este momento ya estoy terminando esa misión, esa aventura secundaria, pero es que esa aventura secundaria requiere otras 5 aventuras secundarias. Debemos de completar la carta de Orene. Ella, esa carta prácticamente, más bien esa aventura secundaria la vamos a poder conseguir en la granja de la aldea, prácticamente en esta zona. Ok, yo les sugiero que hagan esto después de haber completado una aventura llamada Sojene o Rendel, que de igual manera la vamos a conseguir en la aldea Telia, en la zona de vestimentas y armaduras, específicamente en esta zona, ¿no? Vamos a entrar a vestimentas y armaduras, vamos a hablar con Sojene y de esa manera vamos a poder iniciar la aventura secundaria llamada Sojene o Rendel. Y bueno, una vez terminando esa, ahora sí nos vamos por la carta de Orene, que vamos a poder iniciar justo aquí. Bien, una vez terminando la carta de Orene, vamos a poder iniciar otra aventura secundaria más, exactamente en esta ubicación, que aquí es la casa del alcalde. Vamos a hablar con el alcalde Rendel y nos va a dar una aventura secundaria llamada Nueva Especialidad Ateliana. Bueno, todas estas aventuras secundarias ya se encuentran en el video específico de las aventuras secundarias de la zona de la torre de mapeo del monte Lanairu, pero les voy a seguir mencionando un breve resumen de todas las aventuras secundarias que tenemos que hacer, ¿no? Posteriormente, una vez que hemos terminado la nueva especialidad ateliana que requiere el queso de Atelia, que lo vamos a haber conseguido en la carta de Orene, vamos a necesitar completar el secreto de Sojene. El secreto de Rendel, perdón. Y vamos a encontrar a Clavia más o menos en esta zona, o si no, dentro de la casa del alcalde. No hay ningún problema, pero esto de noche. Vamos a hablar con ella y nos va a dar directamente a la aventura secundaria el secreto de Rendel. Vamos a tener que dirigirnos al pozo norte de la aldea Telia y entrar hasta seguir la ruta, seguir el camino hasta llegar justo debajo exactamente de esa zona, de este cobertizo, ¿no? Vamos a poder ingresar a él utilizando infiltración y vamos a leer el diario. De esa manera completamos la aventura secundaria y posteriormente vamos a hablar aquí fuera de vestimentas y armaduras durante el día con Sofora. Ella nos va a mencionar unas cuantas cosas y se va a activar una actividad secundaria que se llama el secreto de Sojene, ahora sí. Y para poder completarla tenemos que seguir a Sojene de noche con mucho sigilo y a cierta distancia. Después de las 22 horas, una vez que tengamos activada la misión, ella se va a dirigir hasta aquí una torre o un molino y nosotros tenemos que ingresar a la parte de arriba del molino agachados para poder descubrir el secreto de Sojene. Una vez que hayamos completado todas esas actividades secundarias, finalmente vamos a tener activa las elecciones a la alcaldía. Ya nada más hablamos con Sofora para que inicien las elecciones. Una vez que termine todos los diálogos, Sojene nos va a pedir que regresemos directamente hasta su tienda, ¿no? Vamos a hablar con, obviamente, Sojene. Después de todas las actividades secundarias que ya les he mencionado, ¿no? Sabía que Sofora y tú se traían algo entre manos, pero no imaginaba que también estabas conspirando con Clavia. De todas formas, las elecciones no fueron tan mal. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Mi última creación, que marcará un antes y un después en la historia de la moda, el sombrero de Sojene. Mira qué curvas tan elegantes, qué colores tan llamativos. Es simplemente perfecto, ¿no crees? He decidido regalárselo a alguien digno de portarlo. Supongo que ya te imaginas por dónde voy con todo esto, ¿no? Gracias al empeño que pusiste en que Rendel y yo nos entendiéramos, se pudo mantener la concordia en la aldea Telia. Eres la única persona digna de lucir el sombrero de Sojene, así que te lo regalo. Y no acepto un no por respuesta. Flop. Y bien, así recibimos el sombrero de Sojene, prenda sumamente original diseñada por Sojene. Cuando te lo pones, cualquier amante de la moda lo admirará al instante. Vamos, ponte el sombrero de Sojene y lúcelo con orgullo por todo el mundo. Este no es el fin de Sojene para nada. Los cuatro vientos reabrirá sus puertas y volará más alto que nunca. Prepárate, Sofora. Y bien, mis estimados, pues de esta manera hemos conseguido precisamente el atuendo, la prenda del sombrero de Sojene. En lo que a mí respecta, pienso replantearme todo comenzando por lo básico. Primero estudiaré mi colección de artículos únicos que diseñaron los agentes del pasado. Y si por casualidad te desprendes de alguna prenda valiosa de las que no se llegan a la venta, ven a visitarme. Quizá pueda inspirarme en mi colección para reproducirla. Y listo, tenemos aquí las elecciones a la alcaldía, mis estimados, completada, que era la aventura secundaria que les mencionaba. Lo que nos interesaba realmente era conseguir esta prenda, ¿no? Precisamente el sombrero de Sojene, que se encuentra justo aquí, miren. Listo. Qué intenso. Bien, mis estimados, pues ahora vamos entonces con la siguiente vestimenta, el siguiente atuendo. Ahora vamos con siguientes 4 o 5 prendas, no estoy seguro de cuántas son, pero vamos a poder comprarlas a continuación. Para esto ya deben de haber completado la misión principal de Riju en la Ciudadela Gerudo. Al menos yo les sugiero que ya hayan terminado el Templo del Trueno, obviamente, para que ya no haya ningún peligro en Gerudo, ¿no? De esa manera vamos a haber desbloqueado la tienda de artesanía.
Ok, una vez que tengamos activo esto, vamos a incluso a recibir aquí unas misiones, pero nosotros lo que nos interesa es entrar a la tienda. Justo aquí vamos a tener pues diferentes cosas, miren, diferentes prendas. Realmente vamos a iniciar con los aretes de ámbar en esta ocasión, la tenemos aquí, vamos a comprarlos. Wasak, no sabes cuánto me intriga saber qué estilo les gusta a los Boe. Serán 400 rupias, ¿ok? Pues sí, vamos a comprarlo y listo, tenemos otra prenda más, los aretes de ámbar. Listo, y además aquí también tenemos entonces los aretes de ópalo. Son 700 rupias, ¿vale? Vamos a comprarla, obviamente. Está feo que le diga yo, pero esa pieza quedó estupenda. Espero que le saques partido. Adicional, también tenemos entonces los aretes de topacio. En esta ocasión son 1200 rupias. Nos dan resistencia eléctrica. Vamos a comprarlos. Le hice unos ajustes para que te siente de maravilla. También tenemos entonces la diadema con zafiro, que cuesta 1400 rupias. Vamos a comprarla. Sí. Como pueden ver, pues sí. Todas estas prendas vamos a requerir muchísimo dinero. Vale, además tenemos la diadema con rubí que cuesta 1300 rupias y nos da resistencia al frío. Son 1300, pues sí. Listo, está feo que lo diga yo, pero esa pieza quedó estupenda. Listo. Y finalmente vamos a tener la diadema con diamante que son 2400 rupias. Y pues vamos a... Obviamente, sí. Y nos va a dar un ataque, un nivel de ataque más, ¿no? Obviamente. Y listo, de esta manera hemos completado o hemos comprado más bien todas las siguientes prendas que teníamos, que son prácticamente tanto aretes y diademas. Obviamente, todos los aretes o diademas que vamos a poder comprar directamente en la Ciudadela Gerudo, ¿no? Sin ningún problema. Ahora continuamos entonces con los siguientes atuendos, las siguientes prendas que tengamos. Para eso, en este momento nada más le damos el primer emblema de fantasma y nos va a dar como recompensa la primera de las prendas. Esta ocasión tenemos una máscara de Bokoblin. ¿Vale? Pues aquí tenemos directamente esa recompensa y ahora se va a activar otra aventura secundaria posteriormente una vez que pase todo este diálogo, todas estas escenas y le vamos a seguir entregando emblemas de fantasmas hasta completar los 46. Bueno, él nos va a otorgar en esta ocasión, como pueden ver aquí hay una máscara de Moblin justamente en el mostrador, ¿no? Y bueno, si le entregamos todas vamos a recibir el atuendo total de los espíritus. Completo, ¿no? Obviamente. Y pues sí, vamos a entregarle poco a poco los emblemas de fantasma. Siempre va a ser, el primero es una máscara de Bokoblin y el segundo es una máscara de Moblin. Después van a ser completamente aleatorios lo que nos va a estar entregando, ¿no? Así como bien, las últimas tres recompensas podrían ser directamente todo el atuendo de los espíritus, también podría ser la siguiente, una de las prendas, ¿no? Así, está completamente aleatorio. Pero venga. Ahora nos está cobrando nada más un emblema de fantasma. Como les comenté, nada más son necesarios 46 para recibir todas las recompensas. Aquí tenemos la máscara de Moblin ahora como recompensa, venga. Y ahora pues entonces voy a hacer aquí un corte hasta la siguiente recompensa. Bueno, ahora he llegado a la siguiente recompensa que en esta ocasión están viendo que es una máscara de Lisalfos. Pues vamos a cambiarlo y van a ser directamente tres emblemas de fantasma, ¿no? Y listo, tenemos aquí la máscara de Lisalfos. Ahora vamos hasta la siguiente recompensa. Venga. Y ahora he llegado a la siguiente recompensa, que en esta ocasión es la máscara de Horoblin o Horoblin, ¿no? Precisamente nos está cobrando cuatro emblemas de fantasmas y ya estamos por llegar al límite de los emblemas de fantasmas que le vamos a otorgar para recibir todas las recompensas en cuanto a vestimentas, prendas. Lo repito porque todavía hay una recompensa adicional, ¿no? Y bien, pues ahora tenemos aquí la máscara de Centaleón, precisamente como recompensa. En esta ocasión, nuevamente, cuatro emblemas de fantasma será más que suficiente. Y vamos a entregárselos para que él nos dé como recompensa la máscara, ¿no? Sin ningún problema. Listo, máscara de Centaleón también completada. Vamos ahora con la siguiente prenda. Ahora, para la siguiente prenda, lo que tenemos que hacer es llegar justo en el abismo. Ok, nuevamente hemos regresado al abismo y tenemos que llegar exactamente a este coliseo. Estamos en el Coliseo Recóndito, ¿no? Como están viendo. Podemos llegar muy fácil si ya tenemos la raíz de Eizo C desbloqueada, ¿no? Nada más pues teletransportamos allí y nos dirigimos hasta el Coliseo. Lo vamos a tener obviamente ya iluminado, ¿no? Si hemos desbloqueado la raíz. Simplemente tenemos que llegar aquí y precisamente vamos a tener el cofre en el centro, similar a anteriores prendas que ya hemos conseguido. Bueno, van a aparecer bastante lisalfos y van a aparecer lisalfos de distintos tipos, como son eléctricos, ígneos, gélidos. Vamos a poder derrotarlos, obviamente. Incluso vamos a luchar contra centaleones, contra lisalfos plateados. Una vez que los derrotemos, va a liberarse así este cofre. Si lo abrimos, vamos a conseguir la siguiente prenda. En esta ocasión es la capucha de Rabio, ¿no? Capucha de un mercader ambulante cuyo brazalete permitía convertirse en pintura. Acelera los movimientos laterales al escalar. Es muy singular y difícil de conseguir. Y así, mis estimados, hemos conseguido finalmente la capucha de Rabio.
Ok, bueno, esta capucha en específico tiene una habilidad especial que si la tienes equipada, al saltar de lado vas a poder hacerlo de mejor manera. Ajá. O sea, más bien acelera los movimientos laterales al escalar. Vamos a probarla. Y si escalas así hacia la izquierda, como puedes ver, es más rápido. Nada más teniéndola equipada. Ok, mira, nada más nota la diferencia. Así está escalando normal hacia la izquierda. Y ahora, si me equipo cualquier otra cosa, esta es la velocidad normal. Y la capucha de rabia te da velocidad adicional. Listo. Ahora continuamos con la siguiente prenda, venga. Ahora, para la siguiente prenda, lo que tenemos que hacer, la siguiente parte del siguiente atuendo, únicamente debemos de llegar hasta este punto. Está justo aquí. Tenemos aquí el Coliseo Abrasador. Estamos en la zona de Eldin, pero del subsuelo, ¿no? Obviamente. Podemos llegar muy rápido desde esta raíz. Nada más habrá que ingresar directamente al Coliseo. Justo aquí vamos a tener un cofre y vamos a tener que derrotar a unos cuantos moblins para que el cofre esté liberado. De hecho, van a aparecer todos los tipos, tanto rojo, azul, negro, blanco y plateado, ¿vale? Y los tiene que derrotar a todos para de esa manera poder abrir este cofre. Una vez que los derroten, listo. Y de esta manera hemos conseguido ahora el casco de Sant. Se dice que fue portado por el despiadado rey usurpador del reino del crepúsculo. Es muy preciado y difícil de conseguir. Bueno, es importante remarcar que este casco en específico nos va a dar el efecto de anticongelación. Es decir, si nos estamos congelando en algún momento, por ejemplo, sobre todo para pelear con Talus glaciales, podemos subir a su cuerpo y nos congelamos. Pero si tenemos el casco anticongelación, como el de Sant, o alguna prenda que nos dé efecto de anticongelación, vamos a poder escalarlo y no nos vamos a congelar. De hecho, es un casco bastante útil, aunque no lo parezca. Ahora continuamos directamente con la siguiente prenda, ¿no? Ahora, Elianos, entonces, el siguiente casco que vamos a tener precisamente es en la isla remota, ok. Como pueden notarlo, pues ya he llegado directamente al Coliseo de la isla remota, pero en la raíz de Nidaram. Bueno, lo que tenemos que hacer es llegar al subsuelo en esta parte o a esta parte por el subsuelo. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que llegar primero a la isla Frontia. Como están notando, yo he llegado mediante el santuario, ya que lo había desbloqueado mucho antes. Pero bueno, hemos llegado directamente a la isla Frontia. Y justo una vez que llegas, te lanzas por el abismo que hay y vas a poder llegar a esta zona. Bueno, yo te sugiero que primero vayas por la raíz para que ilumines el lugar y no tengas ningún inconveniente. Y una vez que has desbloqueado todo este lugar, vas a poder entrar al Coliseo. Vas a tener que derrotar unos cuantos Bokoblins y finalmente vas a poder conseguir este casco, ¿no? Bueno, esta prenda, yo ya he visto que es, precisamente es el casco de Midna. Casco muy similar al que llevaba la princesa del crepúsculo cuando luchó junto al héroe. Es muy preciado y difícil de conseguir. Y como pueden notar, pues sí, en efecto, sí es bastante difícil de conseguir, ¿eh? Demasiado. Y aquí lo tenemos, el casco de Midna. Ahora sí, continuemos. Muy bien, mis estimados, ahora para la siguiente prenda, y es una máscara, obviamente, lo que tenemos que hacer únicamente es llegar a un coliseo. Está específicamente en este lugar, en el subsuelo. Tenemos que llegar a la parte o la región del bosque Kolok, pero en la parte del subsuelo, obviamente. Justo aquí vamos a poder notar el coliseo de la floresta. Sin ningún problema, vamos a tenerlo justo aquí en ya al norte, ¿no? Más bien del mapa. Si entramos al Coliseo, nos vamos a encontrar con miembros del clan Giga y nos van a estar molestando y nos van a hacer pelear contra un Inox negro. Les sugiero derrotarlo y de esa manera el cofre será liberado. Así, mis estimados, vamos a conseguir la siguiente prenda. En esta ocasión es una máscara Kolok, máscara inspirada en la que llevan los Koloks. Vibra y emite sonidos cuando alguno de ellos se encuentra cerca. Es muy singular y difícil de conseguir, ¿vale? Pues una vez que la estemos usando, esta máscara en específico, cada que estemos cerca de un Kolok, va a moverse y hacer una especie de sonido. Eso nos va a indicar que estamos bastante cerca de un Kolok, pero ya lo tendremos que buscar por nuestra cuenta, ¿no? Obviamente, no nos indica como tal el lugar, sino que nos dice que cerca hay uno, pero en un cierto radio, ¿no? Como de unos 15 metros a lo mucho. Bueno, en el juego serían como, sí, como unos 15 metros en el juego. No es demasiado. Bueno, ahora vamos entonces con la siguiente prenda y última. Ahora entonces la siguiente vestimenta o el siguiente atuendo, la siguiente prenda más bien la vamos a poder encontrar justo en este lugar. Tenemos que llegar hasta aquí y este va a ser el Coliseo del Desierto, si lo están viendo bien. Está justo aquí, cerca de la cripta subterránea Gerudo, al oeste de la raíz de Kusari. Como lo están notando, estamos justo aquí. Bueno, para completar precisamente este coliseo van a aparecer bastantes Horroblins y pues prácticamente tendremos que derrotarlos. Realmente no es difícil, nada más basta con derrotarlos. Una vez que derrotemos a todos vamos a poder conseguir esta cosa. Ok, es la máscara de Shake, como lo están viendo, ¿no? Y bien, ahora vamos a continuar entonces con la siguiente prenda. Ahora, la siguiente prenda que vamos a poder conseguir, simplemente tenemos que llegar a la aldea Atelia.
Estamos justo en este punto. Y si recuerdan, pues precisamente esta es la casa que habíamos construido en Breath of the Wild. Ahora es llamada Casa de Zelda porque nos la ha robado. Pero bueno, vamos a pasar justo por aquí. Y tenemos aquí Pozo de la Casa de Zelda. Facilito. Pues nada más vamos a bajar. Ok, si hemos llegado hasta la parte de abajo en este pozo, vamos a poder encontrar este cofre, que al abrirlo, obviamente, nos va a otorgar la siguiente prenda. Coletero viejo, prenda sencilla y ajada. Su color se deterioró, pero todavía puede resistir muchas batallas. Al ponértela en el pelo, siente cierta nostalgia. Y bueno, pues vamos a equiparla de una vez. Justo así, y como pueden ver, pues ahora tenemos el coletero viejo. Casi no se alcanza a notar, pero Link se hace una coleta en el cabello, miren. Listo, ahora continuamos entonces con la siguiente armadura, venga. Ahora bien, entonces para la siguiente prenda lo que vamos a hacer es llegar justo hasta este punto. Como pueden ver, estamos justo en este punto en la región de la montaña de la muerte y vamos a poder tener la entrada de la madriguera de los conejos. Esto originalmente está cubierto de rocas, les sugiero obviamente que lo destruyan, ya sea con bombas o con Yunobo. Simplemente debemos de llegar hasta el final del camino, mis estimados. Una vez que lleguemos al final del camino vamos a poder ver este cofre. Si lo llegamos a alcanzar, obviamente, no va a ser ningún impedimento. Incluso aquí no hay enemigos. Simplemente vamos a abrir el cofre y vamos a conseguir la siguiente prenda. Tenemos ahora el casco divino de Rudania. Nos da resistencia al fuego. Casco que portaba el guerrero que defendió a los Goron en tiempos inmemoriales, ¿no? A los Goron. Listo. Bueno, aquí vamos a tener ahora entonces el siguiente casco que nos da un poco de resistencia al fuego. Listo. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, para la siguiente prenda, lo que tenemos que hacer es llegar justo hasta este punto. Bueno, obviamente, pues si ya han descubierto esta cueva, nada más vamos a llegar a esta cueva. Estamos en la estepa de Orubel. Lo importante aquí es que en la entrada de esta cueva vamos a tener un hielo gigante. Realmente, pues yo les sugiero utilizar un fruto ígneo y poner aquí algo de leña. Simplemente van a empezar a quemar la leña y si tienen alguna antorcha, incluso pueden ayudarse para encender directamente el hielo y así, pues, que se derrita mucho más rápido. De esa manera ustedes van a poder ingresar a la cueva y avanzar, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer prácticamente es descubrir una especie de acertijo y así acceder directamente a donde está la bestia divina. Bueno, más bien el casco que vamos a obtener a continuación, ¿no? Miren, vamos a hacer como referencia la estatua que tenemos aquí. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es reventar directamente esta. Ok, aquí tenemos la primera. Ahora, posteriormente habemos de reventar en realidad tres lugares donde vamos a poder hacer que salga agua. Ese sería el primero. El segundo es este de acá, me parece. Derecha. Listo. Y el tercero. Y bueno, el último es este de acá, me parece. No, es este entonces, perdónenme, me equivoqué por uno. Era el de más a la izquierda. Listo, una vez que hemos liberado los tres lugares, hemos hecho caer tres veces el agua en tres ubicaciones distintas. Nada más, de esa manera se va a abrir directamente la estatua. Y tendremos que acceder por ese pasadizo para poder conseguir la siguiente prenda. A ver, venga. Y listo, así. Bueno, vamos a caer directamente a las aguas termales y tendremos que entrar por el pasadizo que se acaba de abrir. Al llegar al fondo vamos a poder conseguir el casco. Aquí lo tenemos. Y listo, este es un casco divino, el casco de Medo. Ok, nos otorga resistencia al frío si lo utilizamos. Y puede ser bastante útil si es que no tenemos alguna prenda que nos permita resistir el frío. Aunque no es primordial tenerlo, ¿eh? Pero bueno, aquí es un casco de una bestia divina, ¿no? Puede ser interesante. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora, para la siguiente prenda, lo que tenemos que hacer es llegar justo hasta este punto, ¿ok? Estamos ya en la zona de Gerudo, obviamente, les pido que tengan resistencia al calor, como siempre, etcétera, para poder llegar aquí. Y bueno, vamos a venir a las ruinas hundidas de Gerudo Oeste. Justo en medio vamos a tener aquí un pequeño orificio, incluso está tapado con una roca. Les sugiero sí o sí que la revienten para poder entrar. Posteriormente, aquí ya les sugiero que empiecen a utilizar a Yunobo, si es que ya cuentan con él. En caso contrario, van a necesitar demasiadas bombas o buenas armas que sean martillos con pedrusco. Simplemente habrá que reventar muchas rocas hasta llegar aquí. Después vamos a dirigirnos a la derecha y vamos a continuar hasta notar esta estatua que, como pueden ver, está indicando hacia acá. Pues, en efecto, vamos a tener que estar reventando todas estas rocas en
línea recta desde la estatua, como están viendo, hacia donde señaló la estatua, ¿no? Y posteriormente a la derecha. Vamos a seguir reventando rocas y más rocas, y más rocas y más rocas y más rocas. Ya nada más hará falta seguir todo el camino siguiendo, reventando todas las rocas disponibles, y al llegar al fondo vamos a poder encontrar un cofre, y precisamente es lo que nos interesa a nosotros, venga. Y pues así, mis estimados, hemos conseguido el casco divino de Naboris, casco que portaba el guerrero que defendió a las Gerudo en tiempos inmemoriales. Se dice que cuando un Illiano se le pone, se estrecha su vínculo con dicha tribu. Ok, de esta manera tenemos otro casco más de otra bestia divina, que es el casco divino de Naboris. Listo, ahora vamos al siguiente casco. Ahora bien, entonces, la siguiente prenda y el siguiente atuendo lo vamos a poder conseguir en la región de los Ora. Precisamente tenemos que llegar aquí, a esta cueva subterránea de los Ora. ¿Cómo vamos? Para poder llegar aquí, más bien, debemos de llegar al puente Sora, justo por este lugar, y nos aventamos desde el puente para poder llegar a la parte de atrás de esta cascada que tenemos aquí. Una vez entrando, vamos a notar la entrada a la cueva subterránea de los Ora. Y pues, para poder conseguir la siguiente prenda, tenemos que aplicar lo mismo. Vamos a llegar directamente al fondo de la cueva y vamos a notar otra cascada más, justo aquí, como la están viendo. Bueno, pues en efecto, lo que tenemos que hacer es pasar a la parte de atrás de la cascada. Y si lo logramos, como pueden ver, he atravesado la cascada, vamos a encontrar este lugar secreto. Aquí hay un cofre y al abrirlo nos va a dar la siguiente prenda. Casco divino de ruta, que nos va a dar un efecto de nadar un poco mejor, ¿no? Casi el mismo efecto que la armadura Sora, pero pues habrá que combinarlo para que esté completamente rotísimo, ¿no? Pero bueno, de esta manera conseguimos este atuendo, esta prenda, y vamos ahora con la siguiente. Bueno, de mi parte sería todo por este video, espero les haya servido y les haya gustado. Como siempre, me pueden apoyar muchísimo si dejan su like, su comentario y activan las notificaciones con la campanita, obviamente. También me pueden apoyar muchísimo si comparten este video, si creen que a alguien más le puede servir, y siguiéndome en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y en la descripción de este video también. Muchas gracias. Recuerden que está disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, de verdad que apoyas demasiado este canal si te llegas a unir como miembro. Ahí tienen además los beneficios. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden que está disponible y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, Illianos. Espero esto les haya servido. Bye bye, cuídense bastante. Y como siempre, aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a estar saludando a los miembros. Como siempre, espero seguir trayendo contenido de calidad y les agradezco demasiado su apoyo. Gracias por confiar en este proyecto. Espero seguir trayendo buen contenido y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco demasiado el apoyo.